secretos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Platicaremos a continuación con José Ángel Herrera Cepeda, encargado de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en Coahuila, con quien vamos a conversar sobre el caso del penal de Piedras Negras. Le agradecemos mucho a su procurador que esté con nosotros y que podamos platicar respecto a esto que se ha conocido y que la verdad son prácticamente historias de terror lo que se vivió ahí en el penal de Piedras Negras. Bienvenido a Contextos, le saluda Marcela Pámanes, presente también Juan Ceballos. Sí, buenos días, a sus órdenes, y aquí estamos para darles a conocer pues lo que se ha venido trabajando la Procuraduría General de Justicia a través de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas. Uh-huh. Bueno, esta investigación inicia a raíz de un operativo que se realizó, denominado Búsqueda en Vida, que se realizó en enero y febrero del año 2014, donde nosotros teníamos conocimiento de ciertas actividades delictivas que se realizaban en el interior del penal, lo que nos llevó precisamente a realizar diversas entrevistas en el mismo, y se pudo determinar, bueno, que ahí en el interior del penal, por un lado, se realizaban ciertas conductas delictivas, de ahí que se origina una serie de entrevistas y testimonios, incluso declaraciones ministeriales, que nos dieron a obtener información valiosa, en el sentido de que en el interior del penal, bueno, se llevaba a cabo la privación de la vida de personas que ingresaban, de civiles que ingresaban a dicho centro. Se pudo identificar a los probables responsables, de los cuales ya se obtuvo 5 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición de persona. Y en este contexto, bueno, esta primera etapa ha concluido, sin embargo, bueno, tenemos varias etapas. Debido a la complejidad del asunto y debido a la temporalidad, entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando aún en ya tenemos identificados otros responsables y bueno, seguimos trabajando a través de diversos testimonios para poder pues llevarlos a la justicia, ¿verdad? Y que sean sujetos a un proceso penal y sean enjuiciados por los delitos que hayan cometido en su momento. Su procurador, ¿de qué fecha estamos hablando que pudieran haber ocurrido estos ilícitos? Bueno, en este hecho en concreto, digo, la extensión de tiempo abarca de diciembre de 2009 a principios de enero del 2012. Uh-huh. Son 3 años donde, bueno, avanzó la investigación y esto no quiere decir que durante ese tiempo se hayan cometido ciertas actividades delictuosas. Sin embargo, por la temporalidad y por la forma en que pudieron haber operado, bueno, nosotros incluimos ese tiempo, ese espacio, para poder recabar la investigación y poder nosotros realizar un examen minucioso de cada averiguación previa penal donde nosotros teníamos a personas en calidad de desaparecidos, no solamente en Piedras Negras, sino en toda la región norte del estado de Coahuila. Ajá. En una nota periodística se habla de que privaron de la libertad y privaron de la vida a por lo menos 7 familias. ¿Es real esta aproximación de la cantidad de víctimas y a cuántos miembros tenía cada una de las familias? No, mire, a lo mejor hay un malentendido. O sea, es una familia con 7 integrantes, ¿sí? Ya. Uh-huh. Entonces, más sin embargo, nosotros tenemos conocimiento, tenemos datos que nos llegan a que existe más gente que pudo haber sido privada de la vida. Entonces nosotros ya tenemos, en ese mismo contexto, en esa misma investigación, en esa misma averiguación, tenemos otras personas probablemente identificadas también como víctimas. Entonces es una familia con 7 integrantes. Ajá. ¿Verdad? Entonces podemos concluir que quienes tenían el mando del penal de Piedras Negras eran los miembros de este grupo delictivo, y entonces ellos hacían y deshacían a su antojo. Bueno, existía ahí un liderazgo, ¿verdad? Por miembros de delincuencia organizada, y en ese sentido, bueno, ellos hacían ciertas conductas en el interior del centro penitenciario, que da como conclusión los avances preliminares que hemos estado manejando hasta el momento. ¿Cómo operaban? ¿Ingresaba la persona al penal, le privaban de la vida inmediatamente, y qué hacían con los cuerpos? Bueno, mira, ahí la investigación nos arroja que efectivamente ahí en el interior del penal eran privados de la vida, ¿verdad? Posteriormente, en el caso concreto,
de la investigación que por la cual se cocinó el asunto, bueno, ahí las personas fueron inhumadas en forma clandestina y posteriormente ahí los restos eran vertidos en el río San Rodrigo, que está en la carretera Sierra Negra Jiménez Coahuila, donde ahí los restos óseos eran vertidos al río a la vertiente del mismo lugar. Así era la forma que operaban. ¿Y están identificados los nombres de las víctimas? Así es, nosotros tenemos identificados por medio de testimonios y de diversas diligencias ministeriales que nos llevan a esa línea de investigación. Ajá. ¿Hay la certeza de que esto no ocurre más al interior de los penales? Definitivamente, esto ya no ocurre desde precisamente a raíz de ciertas cambios que hicieron en los derechos, bueno, ya no existe este tipo de situación en ningún derecho del Estado Común. ¿Y se puede identificar a los responsables de la privación de la libertad y la privación de la vida de las personas? ¿Siguen vivos? ¿Están encarcelados? Tenemos la certeza de que se encuentran cuatro de ellos, que ya se les cumplimentó la orden de aprehensión. Tenemos una persona que en estos momentos está en una búsqueda, ¿verdad?, para poder nosotros llegar ahí el dato de que se encuentre con vida o se encuentre ya privado de... Uh-huh. Ya no tenga, se encuentre con vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya se han cumplimentado órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada, por desaparición de personas, perdón. Platicamos con José Ángel Herrera Cepeda, encargado de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en Coahuila. Independientemente de lo que aconteció en el penal de Piedras Negras, subprocurador, ¿cuántas personas desaparecidas registra Coahuila? Bueno, miren, en este contexto es un dato que nosotros continuamente estamos manejando. Y bueno, hemos disminuido mucho las cifras. Y aproximadamente ahorita, digo, es un conteo que tenemos desde el año 2006. Hicimos una base de datos que nos lleva a la conclusión de que en la actualidad tenemos aproximadamente, no tengo el dato preciso en este momento, pero sí le puedo decir que tenemos todavía en calidad de, no tanto como personas desaparecidas, sino porque eso implica varios rubros. Pero ahorita tenemos un registro en una búsqueda contabilizado aproximadamente 1.500 personas. ¿Sí? ¿Cuántas, perdón? Aproximadamente Ay, se cortó. Qué barbaridad. Exactamente justo cuando nos estaba ofreciendo la cantidad de personas desaparecidas que existen en Coahuila.